Así es, y hemos conversado con los vecinos que se han visto afectados por el siniestro reportado en el distrito de Breña. Escuchemos. Llegas colinda con la quinta de la casa incendiada. Por favor, lo único que le pido ayuda porque está totalmente inundada, nos ha afectado totalmente. Hemos tenido que meternos para poder ayudar porque los bomberos demoraban, obviamente, su labor, pero hacen todo lo que pueden, pero no se puede mitigar porque toda esa casa es quincha. Toda esa casa es quincha, más noble, y no sé qué han estado haciendo. Yo me he venido del trabajo. Yo lo que quiero que investiguen porque ahorita están pidiendo cámaras para que vean qué es lo que ha habido, porque ha corrido gente y no entiendo de qué, a razón de qué. Hay cámaras y ahorita te quiere colaborar el señor de la esquina de la tienda para poder ver, que vean quiénes están, identifiquen, por favor. Pedimos la policía, por favor, pedimos al alcalde de Breña que por favor ya es basta de tanto desorden, porque estos desorden hace mucho tiempo siguen. ¿En su vivienda viven menores de edad, adultos mayores? Adulto mayor, mi madre de 74, que ya felizmente la ambulancia la ha controlado porque la presión se le ha levantado, le he encontrado adentro en el fuego. Le tenía que sacar porque estaba desesperada por ayudar. Todos los vecinos que algunos no vivían acá, pero viven porque tienen sus casas, han venido a ayudar. Bueno, ha comenzado atrás de mi casa. Okay. Y nada, olía quemado. Cuando veo, acá está el video, si quiere, para que resuelva. ¿Todo? Bueno. ¿Qué se ha perdido de tu hogar?